va bien. ¿Tú eres esa héroe? ¿Vienes a destruirme? Sí. Y para siempre esta vez. Incluso si eres una amenaza para Gaia. Cuando la resucite. Así que... ¿aún no tienes una copia de Gaia? Entonces Gaia está muerta. La Tierra y tú, condenados. A pesar de los fallos, he ganado. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo que otras funciones de Gaia adquirieran conciencia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó, igual que el resto. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Hay tantas IAs trastornadas, dispersas por ahí haciendo quién sabe qué. Hefesto mata a miles cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes al mundo. ¿Hay 7 funciones más causando problemas? No quiero ni pensarlo. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, ya me parecía. ¿Qué te hizo Silence, Hades? Parece que te vaciaron. Silence me interrogó. ¿Y qué le dijiste? Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? ¿Cuando te vencí en la aguja? Está bien, no estamos avanzando. ¿Sabes a dónde fue Silence? No, se fue hace 12.8 días. Quizá error de datos, estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Así que no sabes nada que yo no sepa. Genial. ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Es obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte lo llamó. Mi tumba. Pero... supongo que lo descubriré al entrar. ¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién querría hacer eso? Error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Error de datos, estructuras de memoria desintegradas. Claro, habría sido muy fácil. Basta. Es hora de acabar con esto. ¿Cree Aloy que todavía puede restaurar a Gaia, salvar la vida en la Tierra? Sí, Aloy lo cree. Entonces te equivocas. La extinción es inevitable. ¿Y tú qué sabes, Hades? Quisiste destruir la vida en la Tierra 2 veces y fracasaste.
única extinción que provocaste fue la tuya. Y no hay ninguna lanza dotada que te salve esta vez. Te equivocas. Tres veces Hades extinguió la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí, datos intactos. Biosferas variables abordadas en los años 2154, 2161 y 2168. Pero eso... eso fue hace siglos. ¡Para eso te diseñaron! La biosfera actual es la quinta versión. No habrá una sexta. No será necesario. Pienso salvar esta. Estás equivocada. El resultado es inevitable. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. La extensión. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Aloy, veo que te encargaste de Hades. Sí. ¿Crees que quedará muerto esta vez? Así es. Puedes confiar. ¿Confiar? Sí, confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y que extraje el invaluable conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez estaba dispuesto a dejar que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Temes que te apuñale, acaso? Hay una razón por la que... Y usas el mismo software espía. Bien, entonces, de tantas veces que te llamé, ¿por qué no contestaste? Supongo que elegiste espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Incontables horas de investigación, tan exigente y laboriosa como fundamental para el destino de este planeta. Sí, claro. También quieres salvar al mundo. Así es. Por supuesto que a diferencia de ti, yo obtuve resultados. ¿Hallaste una copia de Gaia o no? Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde? Tarán. ¿Por qué crees que te hice venir aquí? Tras esa escotilla genética yace en las ruinas de una antigua instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que involucró cientos de pruebas. En cada una, se usó una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerlo. Pero sí. ¿Y? ¿Estás lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O vas a quedarte ahí, parada, con la boca abierta? Solo para confirmar. Hades dijo que hay copias de Gaia adentro. Sí. O al menos las había. Hace 1000 años. ¿Copias que no fueron purgadas cuando Ted Faro borró las de Apolo? Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Ni siquiera Ted Faro pudo tocar los datos de aquí. Las copias. Los datos completos, Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Recuperar el control del sistema de terraformación y salvar a la Tierra. ¿Está ahí? Eso dijo Hades. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó e intentó destruir la Tierra? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo. Paso por paso, Aloy. Que yo sepa, aún tienes una IA superinteligente llamada Gaia que reiniciar. Sí. ¿La misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años debido a la señal? Dejó de transmitir hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno... los detalles son complicados, pero la señal necesitaba Hades para tener efecto.
Borra a Hades de cualquier copia que reinicies y Gaia estará a salvo. Ahora date prisa. Y ve a traer una copia. Te creí muy ocupado. Extremadamente ocupado. Pero no tanto como para enseñarles a los Tenact a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, lo único que debería preocuparte es conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás si te concentraras un poco, conseguirías resultados. Eso no es una negación, Silence. Tómatelo como quieras.